asko etortzen da Euskadira, eta etortan kantidad monumentalidad. Ya no son solo dos jornadas, este año. Bueno, indudablemente se come bien en Euskadi, ¿verdad? Comienza esta breve intervención diciendo que no se puede empezar la gran desconocida, un territorio pequeño, pero con unos valores inmensos, sea este mundo. Bueno, nos congrega aquí un año más una ocasión que merece celebrarse. Durante los próximos días, que ya han tenido un brillante prólogo, varios brillantes prólogos, como ha comentado su director, y en especial quiero subrayar la jornada miniatura en femenino, podremos decir, efectivamente, sin temor a que exageremos, que Vitoria-Gasteiz se convierte en la capital mundial del pincho. El miniatura de Pinchos Congress es ya una cita ineludible que combina jornadas profesionales y actividades que además ya en su consolidación lo hace a lo largo de toda la ciudad, expande su actividad. Si la edición del año pasado fue la del reto de crecer y el reto de aproximarse al conjunto de la ciudadanía cambiando la sede, este año, no tengo ninguna duda, va a ser el de su consolidación. En concreto, las jornadas que hoy presentamos y que van a reunir a más de 400 congresistas y una treintena de ponentes y que van a desarrollar aquí en este Palacio Europa, expanden la actividad de miniature a un nivel profesional muy interesante. Un rápido vistazo al programa nos permite darnos cuenta del esfuerzo que los organizadores han hecho por desarrollar un programa diferente, original, en el que efectivamente se acercan las nuevas tendencias en gastronomía, en el que se cuenta con la participación de los nombres de mayor proyección tanto a nivel nacional como internacional, pero en el que, como digo, se ha hecho sobre todo y se hace patente un esfuerzo por ser originales, por ser diferentes, por ofrecer cosas nuevas. Un esfuerzo en el que también quiero destacar, hablaba al principio de la jornada de miniature en femenino, en el que también quiero destacar el especial esfuerzo, que sé que no es fácil, el especial esfuerzo que se ha hecho también por integrar la perspectiva de género en el programa de ponentes. El pincho surge como un desafío a una necesidad astronómica y ha evolucionado en Euskadi hasta prácticamente convertirse en una seña de identidad de la gastronomía vasca, una gastronomía de altura, de una gastronomía de calidad. El pincho es pequeño en tamaño, pero grande en la calidad y en la creatividad que se pone en su elaboración. Y por ello ocupa un lugar de privilegio en una gastronomía rica y variada como es la vasca. Una gastronomía que además es uno de los sellos singulares y diferenciales del atractivo turístico del país. De ahí nuestro apoyo y nuestra apuesta por seguir poniendo valor la potente oferta enogastronómica alavesa, que se apoya, por una parte, en el poder de atracción que tiene Rioja Alavesa, pero también en la atracción que tiene la capital y otros puntos del territorio, que cuenta con proyectos novedosos, originales y pujantes, como este, que muestran el dinamismo de la iniciativa alavesa. Un dinamismo y un atractivo que no se agota en la gastronomía, como recientemente subrayamos también organizando aquí en el mismo Palacio de Europa, el primer foro de ecoturismo de Euskadi, en la senda de la promoción de un turismo sostenible, comprometido y responsable. La gastronomía también es uno de los pilares de ese crecimiento sostenible que preconizamos. Ayuda a consolidar un destino de calidad, proporciona una singular experiencia del destino y además pone valor el producto local. Por todo ello es tan relevante este miniature Pinchos Congress, cuya imagen de marca
queda consolidada, queda de patente en el propio hecho de que ha logrado que pronunciemos en castellano una palabra, la palabra en inglés que le sirve de lema al Congreso, un Congreso, decía, relevante para Vitoria-Gasteiz, para Álava y para el conjunto de Euskadi. No me queda sino desear mucho éxito a los organizadores y animar a la ciudadanía para que se acerque al Congreso y disfrute no ya de las jornadas, no solo de las jornadas, sino también y sobre todo de todas las actividades que se desarrollan a lo largo y ancho de la ciudad. Eskerrik asko, muchas gracias.